Visita el día de hoy de Cabo San Lucas. Un aplauso para Cabo San Lucas. Sean bienvenidos todos en esta hora de rock para niños. Tenemos la participación el día de hoy del Centro Regional de Cultura y la Dirección de Educación ofrecen para ustedes hoy Día del Papá, rock para chavitos. Ese aplauso para el rock para chavitos. Quiero que me permitan leer un poco Había Otra Vez. Había Otra Vez, frase que abre las puertas de la imaginación y crea un espacio en el que pueden suceder las historias más divertidas a través de canciones, cuentos, sketch y ritmos, siempre acompañados de característico humor de los cantacuentos. El día de hoy los temas están basados en experiencias lectoras y propuestas que va enfocada a los niños de todas las edades. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a los jóvenes que hoy nos interpretan rock para chavitos. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida también a la maestra Fidela, cuarta regidora y encargada de la Comisión de Educación, a la maestra coordinadora de la Centro Regional de Cultura. Tenemos la presencia también de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese aplauso para los jóvenes. Y nuevamente bienvenido a todos los papás y todos los niños. Empezamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oigan, qué bonito lugar. ¿Ya viste esta todo? Estamos rodeados de algunos cerros de aquel lado. Ah, sí, ¿eh? Oye, esas curvas estuvieron fenomenales. Y eso que no estoy a dieta. No, esas no. Ah, ¿no? Sí, venimos desde el estado de Catepec. No habíamos tenido el gusto de venir de este lado. Sí, estamos muy lejos, pero muy cerca, porque somos del Estado de México. Somos el grupo Canto Cuento. Oye, carnal, pero yo no escuché aplausos ahorita. Ahí los tienes. Como que ya va a empezar la lluvia, ¿no? A ver, ¿también quieres gritos? ¿Cómo suena aquí el grito? ¿Qué más quieres? ¿Qué hiciste? ¿Ya descompusiste aquí? Nada más le pisé tantito. Bueno, pues nosotros somos el grupo Canto Cuento y estamos muy contentos de estar esta tarde celebrando el Día del Padre aquí. ¡Levanten la mano los papás! ¡Eso! ¡Levanten la mano los papacitos! ¡Eso! ¡Eso es todo! No se cohiban, de todos modos, anden, digan. Hoy estamos celebrando el Día del Papá, pero vamos a convertirnos en niños otra vez. Vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a divertirnos mucho en esta tarde. Si saquen su niño que llevan a un lado o del otro lado o que llevan dentro, ¿verdad, carnal Otto? Claro que sí, a eso venimos el día de hoy, para divertirnos. Las mujeres embarazadas no se vayan a adelantar, si todavía no es tiempo. No, ese niño todavía no lo saca. Oye, carnal, ¿qué te parece si hacemos una canción de rock? Lo que pasa es que de donde venimos, todos los que hacen música siempre les dicen que hacen rock. Entonces, vamos a iniciar, carnal, con un rock. Un rock cumbiambero. Salsero. Oigan, ¿pero ustedes saben cómo hace el pato? No, hace verde y aguadito. Sí. No. Yo lo he visto. A ver, todos manos de pico de pato, así, por favor. Y cuando yo les pregunte cómo hace el pato, ustedes van a hacer cuac, cuac. Dos veces bien rápido, a ver. ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac. Eso, aquí lo hacen muy bien los niños. Los niños lo hacen más fuerte que los adultos, fíjense. A ver, ¿cómo hace el pato? Y los adultos también se oyen muy fuerte. ¿Cómo hace el pato? Eso, sale. Pónganse muy atentos, a ver quién lo hace mejor. Viene ahí. No se oyó. Yo tengo un patito aquí. Mi pato hace eso. Él mueve la colita, él mueve la colita, él mueve. A ver, tienen que mover la colita, por favor. Párense, párense, párense.
Entonces dice así: él mueve la colita, él mueve la colita, él mueve la colita de aquí para allá. ¡Eso! Mi pato y yo. Háganle así. Mi pato y yo. ¡Eso! Queremos jugar. Con alegría lo demostramos diciendo ¡asomos! ¡Eso! También tengo un 100 pies que baila al compás. Fíjense. Levanta las patitas, levanta las patitas, levanta las patitas de aquí para allá. ¿Preparados? Mi pato, mis 100 pies y yo. Queremos jugar. Con alegría lo demostramos diciendo así. Levantando las patitas. Eso, manos de pico de pato y pies de 100 pies. Valenciándole. Yo tengo un gorrión que le gusta volar. Él vuela todo el día, él vuela todo el día, él vuela todo el día de aquí para allá. ¿Preparados? Vamos acá. Mi pato, mis 100 pies, mi gorrión y yo. Queremos jugar. Con alegría lo demostramos diciendo así. Levantando las patitas y todos volando. ¡Eso! Yo tengo un amigo aquí que le gusta aplaudir. Aplaude todo el día, aplaude todo el día, aplaude todo el día de aquí para allá. ¿Preparados? Manos acá. Dice: mi pato, mis 100 pies, mi gorrión, mi amigo y yo. Queremos jugar. Con alegría lo demostramos diciendo así. Levantando las patitas y todos volando. Y vengan esas palmas. Es aplaudir. Levantando las patitas y todos volando, y vengan esas palmas y todos brincando. Mi amigo el pato, y levanta la patita y levanta la patita. Se siente el gorrión, que brinca, que brinca, conejo. Y mi amigo, palmas, palmas, conejo. Aplauso para ustedes. Ganaron los padres. Sí. Oye, Rataulfo. Dime, Anastasio. Hoy aprendí una nueva lección. Sí, ¿qué aprendiste? Que no importa que seamos diferentes. De todos modos, podemos jugar, divertirnos y pasarla muy bien juntos. Claro. Oye, tenemos que hablar con tu mamá. Vamos a platicar con ella. Vamos a correrla de la casa. ¡Adiós! ¿A correrla? Nadie se mueve. Señor de la gorrita blanca, nadie se mueve. Mírela, mírela, mírela. Hasta me sonríe. Está bien, me cayó bien guapa. Thank you.
aves y arañas. Y vamos a enseñar un vampiro sin colmillos, un fraude sin tornillos, también un hombre y un malvado de la paz.